Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Para comenzar, introduciremos el concepto de tasa de variación media de una función f en un intervalo cerrado a, b. Se define como el cociente entre la diferencia de la función evaluada en los valores de los extremos del intervalo y la diferencia entre esos valores. Muy bien. A continuación, veamos un ejemplo. Calcula la tasa de variación media de la función f en x es igual a x al cuadrado más 1 en el intervalo cerrado 2,4. Comenzaremos entonces planteando que la tasa de variación media en el intervalo cerrado 2,4 es igual al cociente entre la función evaluada en el valor del extremo derecho del intervalo menos la función evaluada en el valor del extremo izquierdo del intervalo, dividido por la diferencia entre el valor mayor menos el valor menor. Luego, la tasa de variación media para el intervalo cerrado 2,4 es igual, reemplazando f en 4, que sería la función evaluada en el valor 4, menos f en 2, que sería la función evaluada en 2, dividido, resolviendo la diferencia del denominador nos quedaría 2. Luego, resolviendo las operaciones planteadas en el numerador, nos quedaría que la tasa de variación media para el intervalo cerrado 2,4 va a ser igual a 12 medios. Y, resolviendo el cociente, la tasa de variación media para el intervalo cerrado 2,4 va a ser igual a 6. Ahora bien, geométricamente, ¿este valor qué representa? Tenemos, en primer lugar, el gráfico de la parábola, donde representamos el valor 2 y su imagen f en 2, y tenemos el valor 4 con su imagen f en 4, las coordenadas de los puntos A y B respectivamente. Luego, la tasa de variación media representa el valor de la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos A y B. Adicionalmente, tenemos el incremento X y tenemos el incremento Y. Luego, el cociente entre los incrementos X y Y es el valor de la pendiente. También, conociendo las coordenadas de dos puntos, se calcula el valor de la pendiente a partir de la fórmula. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre tasa de variación media como parte del curso de derivada. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún, y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.